de los países y luego de eso comenzaremos con la Santa Misa. Nuevamente, bienvenidos a todos. Amar a Dios
servicio de otro. Poner la vida al servicio de los demás. Poner las necesidades de otro antes que lo mío. Entregar la vida. Como Jesús lo hizo. Entregar la vida para que el otro viva. Amar es respetar, acoger el extranjero o el forastero. Respetar, defender, especialmente el débil. Favorecer al pobre. Tener compasión con nuestros hermanos y nuestras hermanas y con nosotros mismos, especialmente en la familia, en el hogar. Tener la compasión que Dios nos tiene para con nosotros. Hoy día hablamos muchas veces de la evangelización. Evangelizar es, ante todo, amar. Compartir lo que tenemos con los que carecen de casi todo. Entonces, este evangelio de hoy, hermanos, tiene muchos desafíos para nosotros, especialmente el desafío de tratar de amar al prójimo, porque a veces no entendemos al prójimo. El prójimo nos afecta a la mente, pero con el aliento de Dios en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, es posible amar a todos, siguiendo este gran ejemplo de Jesús, siguiendo este gran mandamiento del Señor, y hacerlo con todo el alma, con todo el ser, con toda nuestra fuerza. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir con este gran mandamiento, amor a Dios y amor al prójimo. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solamente bilingüe, sino bicultural. Gracias a Dios.